compañeras senadoras y senadores, vengo a razonar mi voto en contra. Voto que no compromete el resultado de hoy, pero que quiero hacer distinguir a manera de reclamo en contra de la partidocracia para alertar, para convocar a la ciudadanía a que se convierta en supervisora del gobierno. Llevo ya casi 30 años buscando el cambio y este no llegó con la alternancia en el poder. Los partidos políticos y sus camarillas no manejan ideales, sino intereses. Solo mediante la férrea supervisión ciudadana podemos lograr que el gobierno funcione para los mexicanos. Somos un país con riqueza natural en donde en la escasez medran los intereses de los ventajosos al amparo de la fragilidad de nuestras instituciones, de nuestras leyes que son violadas, así se y en lo general se da la corrupción e impunidad. Por esto, mexicanos, debemos organizarnos para que el gobierno cumpla las leyes y que conste que ya no me refiero al gobierno envenenado de qué partido político. Hoy voto en rebeldía, voto en reclamo, porque quiero que funcione el legislativo, que no nos impongan mediante pactos el ritmo y sentido del rumbo de la nación. Quiero para mi país acciones que contemplen la realidad y no escenarios anuentes de algunos medios de comunicación. Quiero que se reconozcan las capacidades de nuestras regiones y que no nos impongan desde el gobierno central lo que es bueno para nosotros. Quiero que el debate verdadero entre las distintas filosofías políticas vayamos avanzando en lo que es posible y encontrar espacio a las diferencias. Hoy voto en contra a manera de reclamo. Muchas gracias. Gracias, senador.